Caldo de mojarra. Aquí una cosa por aquí, güey. Hay unos chavositos abajo, ¿eh? Están rudas las tortillas. Aquí hay chaves. Vale, calentado, mi papá. ¿En duras? No, pues muy bien, Hola, sí. Te mandas, me mueve, bueno. Sí. Hay huesos aquí de ventas que hay en el corral. Sí, papá, sí, déjame, come, come, papá, come. Ahorita deja, ya que me la acabé, ya lo tiro. Allá. Aquí la. ¿La viste? Con mi papá, que es mi papá. No pica, no, que no va a picar. Si pica el chile, es de huerta. Hermanas, vénganse a comer. Volteamos la ponceta mojarra porque estaba de culo, ahora para arriba. Está picoso el chile. Picosísimo. Desde la atrás de perra, ¿eh? Yo tengo los peores a la señora. Ajá.
Caldito de mojarra de vez. Está bien rico. No, no a mí, no te hueva. Está bien rico el caldito de mojarra, bebés. Se me enchina hasta mi fundillo con esto. Es pichón, es mojarra, bebés. Mojarra española. No haces nada, yo nada, sí, ya fue una yo. Con el vecino cuando me lo eché. Hermanas, me siento virginal con esto. Uy, papá. De Gonzaga, dice. Hermana mía. Eso se come con el fundillo. Con las manos, porque si no, te ahogas con un pescado a veces con uno de esos, te lleva la chingada. Un rato va a dar el video de su papá. Así estoy en Facebook, bebés. Ahí en TikTok está la, la el link. Vayan, púchale y síganme. Hermana, ando bien estrechísima hoy. No, mi mamá ya se fue. Ni a Dios me dijo, pero te la hablé. Luego, madre. ¡Madre! Ay, mi amor. ¿Cuánto voy a mojar a mi papá y le llevo un pachela, no? ¿Qué pa? Bien, ¿yo? ¿Yo? Bien. Lleva después, ¿no? Se lo tengo para comer. No, no más, están mirando. Mamá. No le vas a dar, no, a mis hijos no les doy, a los perros no. No, se están matando. Se mueren. Se mueren. El barrio tiene mucho hueco, pero eso se mata, bueno. ¿Sí? ¿Quieres un balde de burro? ¿Quieres tú? Hermanas. Es cena ya. ¿Te vieron con la llaga de santo? ¿Cuánto me dices? Que todavía te da una cuenta, ¿verdad?
Barbacoa. Barbacoa. Para mañana el desmadre, mañana, hermano. Mañana la fiesta en la Tristad. Jálese para acá, ven. Bien te vean la barra de que en la mesa. Ay. ¿Por qué este pinche lo quiere retirar? ¿Cuánto hay? No, hasta allá, no, no, no. Mira. Me salió. Ayer no le cayó a la puto, ¿quiere que vaya parada? ¿A quién? Me siento original, hermanas. ¿A qué? ¿Cómo se llama? Me siento... El hijo de... Atariada. Ay, no. Tiene todos los chiles, así te gustan. Ay, hermano. Chicas, vayan con el güero Sinaloa, dile que su mujer está activada, por favor. Corre, chicas, vayan a decirle que su mujer está activada. Que anda muy activada. Chingada madre. Vayan. Es lo que te gusta este, ¿no? Es mi sobrino, el hijo de Isidro. Ay. ¿Isidro? Sí. No me lees, ya te leí. ¿Tiene que haber para traer el dinero? No. ¿No? No. Bueno, por las cosas, yo la vi. Ya, tu mamá viene por... ¿Están en Sinaloa? No, en Estados Unidos. ¿De maestro? No. Papá, tú pareces periódica, todo sabes, amigo. Se fue a Estados Unidos, papá. ¿Quién da? ¿La mujer de aquel? Su mamá del niño. Se fue a Chicago. Mi papá todo sabe. La frontera, está el maestro, está en la venta contigo. No. Me dijo su padre. A ver qué vas a ver más padre que tú. Sí, papá, pues me habla a mí por teléfono. Sí. Sí. Ya la aventaron. Una perro para aventarla ya, padre mío. Ya, ya viene, creo que al mes, a dos meses, a darle de comer a aquel. ¿Tú quieres que tenga que ver mi primo? A ver, que te ve mi primo. Ay, Dios mío. Ay, no te vas a ella, pa' chismoso. Sí, ya te voy, es que ya la ventana. Oye, pa' todos. Ahora, de hoy. De clase de cha-cha-cha. Ah, porque si le echamos a la bolsa, bueno, rompen las bolsas los perros. Ay, Dios mío, santo, ay, papá. Y este pobre, muriéndose de ansia, tlacuache. No, pues ya, como ves. ¡Apá! Ya le quería comer tlacuache. Estoy grabando, papá, de este legado. Ya, el tlacuache se come también. Se come, ya hace el caldo, el tlacuache. ¡Ay, no! ¡Salud! Estás muy pañoso, bebé. Es que estoy con la luz porque no tengo luz. Salta para afuera mejor. Es que estoy armando todo para mi casa, mira, estoy armando un estante. Y aún no tienes luz. Bueno, ¿y cuándo? ¿Eh? ¿Y cuándo vas a tener luz? Ya me acaban de poner el palo y me pusieron el medidor. Ajá. Me pusieron el palo y ya. Entonces, Mira que me siento mejor, ¿verdad? Ya, me pusieron hoy, todo está nuevo, pues. Mira. Ajá. Se le pusieron el palo. Pero ya me lo pusieron ahorita apenas, después de casi 2 meses. Pero cuidado, pues, que no se vaya a caer. Oye, ¿sí miraste las fotos? Sí, ya vi. Están bonitas, ¿verdad? María, mira, así, mi amor. Sí, está padre. Oh. Oh. Ay, de verdad. Es que ya, Ea, la linda, aquí andas, no te había mirado.
Ya, gente, ya encontré este Airbnb con alberca. Tiene gimnasio, tiene los cuartos, es una privadita. Vicky va a poder dejar su carro y pues lo va a dejar bien. Oye, nada más necesito, porque como es un Airbnb privado, necesitamos dejar nuestras identificaciones oficiales. ¿Sí leíste, va, lo que te mandé las instrucciones? ¿O si se van a quedar? No, solamente la foto. ¿Las fotos? Sí, una foto, pues para yo mandárselo a las personas. Una copia, una copia. Sí, una foto así, a la original, nada más pones una mesa y mándamela de tus 23 años, 24 cumpliste ahorita, ¿va? ¡Ay, vas a leerla! ¡La va a leer, hermanas, no! Pues tienes, gente, para 24 años. Más años, mi amor. Ay, no. Ay, Entonces. Vas a leerla. Mira lo que le preocupa. No, te prometo que no. Ay. Hermana, la vale. Creo que le preocupa mucho la edad. Va a leer, hermano. Tú dijiste que querías un Airbnb con alberca y con todas las cosas. Para que nademos desnudis ahí. Entonces ya, gente, tiene alberca el Airbnb, está muy bonito. La verdad no lo encontré tan caro. Vamos a pagar pues poco y vamos a estar 6 personas. Ay, está bien. Tiene una alberca para que se lave en la cueva, ¿no? Vamos a hacer bichipare ahí, ¿no quiere ir? Oye, pa. Vamos a hacer la bichipare, está invitado. Ah. Está bien, gracias. Sí, para que te metas tu... Sí, vaya, necesitamos uno más. Uno más. Yo no puedo salir, me quedo cuidando la casa. Más que se vaya él. No, de que puede, de que no quiera una prensa. Ay, para que te atraviesen allá. Gente, van a ser por tres. ¿Hablan? Anda. Que si quieres pescuezo, para que te acompañen. No, para que te sientes. No. Papá, dile. Gente, son por tres, vamos. Que te gusta el virote, para que te sientes. Allá le dando un virote a mi hijo. Ahora me cae muy bien la víctima de subir tacos de canasta. Ahora, María, no es. Gente, ¿sí? 5 florecitas, 5 personas, la mera, gracias. Gente, 5 florecitas, nadie. Gracias, mera patrona, gracias, corazón. Yo voy a captar, gente, vamos. Te escuchas lejos. Oye. ¿Ahí? Ya. Te digo, y ya quedó desde el jueves hasta el lunes. Vamos a estar en Guadalajara, gente. Hoy compré mi vuelo también ya. ¿Ya? Ya. Solo le pido a Dios que llegue con salud y con vida y para arrancarme. Pero ya tengo mi vuelo y ya tengo el Airbnb pagado y todo. Dijo el vuelo que te vayas a vestir como capataz para los premios. Frida. Es de perra, culera, No dijo nada. Sí, creaciones, ya lo compré hoy y hoy le pidí opinión a Vicky de 3-4 Airbnb que tenía y también a Pino y me dijeron que sí, los dos. Y de volada me dijeron, mándanos la cuenta, güero, pero allá que me lo den, en cash. Anda muy pudiente el güero, hermanas. Mira, no, pues es que de aquí a que hagas transferencias, si andes en el banco, porque mis cuentas son de aquí de Estados Unidos, tienes que ir a un banco. Y pues mejor me los dan cash, gente, ya. Nomás que no se les voy a olvidar, va. Yo te voy a pagar con cuerpo. Ahora, ¿y los otros dos que llevas también o qué? No, y Pino va a decir también, te pago con cuerpo, güero. Me van a clavar, gente.
Mañana tengo estudios, Mari. Ahora dice Karma, ya sé. ¿Estudios de qué? Otra vez me ha estado doliendo mucho abajo. ¿Te acuerdas que tuve problemas que me iban a operar? Empezó el dolor hace como unos 4 días. Por eso no me había conectado y cerré el restaurante. Desde ayer que fui al doctor y hoy a hacerme los estudios. Mañana voy, me hacen los ultrasonidos. Ay, no, cuídate mucho. Ya sé, no sé por qué. No me había conectado, ahorita me conecté. Ay, mamá, es que le duele un huevo. Mucho. Es que tenía quistes. No vaya a quedar. Pero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por no usarlo. No, te está albureando, ya sabes que ahorita me aburrieron. Feo hombre, ¿verdad? Ah, mi Fátima. Sí, Blanca, sí, corazón. Sí. Ay, no, Dios quiera que no sea nada malo. Sí, no va a ser nada malo. Yo por eso ya me preparé y ya compré todo y todo de todo. Y no llega el viernes, ¿eh? ¿Ya te dijo? No. No he platicado con él. Sí, llega el viernes y también le dije ya. Ok. Dice, agua, güero, a mí me pasó igual y resultó que era cáncer. Sí, Cris, yo ya he pasado por eso, pero ahorita voy a... Pues, apenas voy con los ultrasonidos y todo eso. Y rente de perra, culera. Pues el Airbnb está bonito, gente, y tiene cocina, y tiene su salita y su comedor para pa cocinar y pasar ahí un ratito agradable. Así es, hermanas. Y alberca, ¿vas a llevar el bikini? La tanga. Ah, pero la alberca es para todos, ¿no? Los vecinos, ¿no? No, se reserva solamente por poquitas personas. Ah. Y estamos 2 horas. 2 horas por chompa. Ah, pues está bien, 2 horas está bien. Sí, yo ni siquiera estoy 2 horas. Yo tampoco. Con 1 hora y media. Gracias, mi mera patada. 3 florecitas, gente, 3 florecitas. Claro que sí, mi Cris. Eso es evidente que vamos a hacer transmisiones. Obvio, obvio que sí. Si no conmigo, ahí con Vicky. Ella hace transmisiones todos los días. Pues ahí vamos a andar. Dice que ayer hablaste con Pino, traca. Pero no platicamos de esto. Ah, ya ves, ya no. ¿Cuándo van? ¿Qué rollo, Milario? Nos vamos... Bueno, yo me voy el jueves, si Dios quiere, gente. Es que con Pino no se puede hablar seriamente. Es bien alburero. Sí. Oh, no, pues, bueno, no vas a salir. Napala, estaba platicando sobre Napala. Es muy nice. No, es que Pino es bien alburero, el cabrón. Sí, es alburero. Pues yo ya lo conozco. Ya hemos convivido varias veces. Y nos hemos quedado aquí en el mismo lugar. Y es del burrero, hermanas. ¿Y cómo lo voy a cabrón? Le empiezo a platicar algo y me sale con cada cosa. No, eso no. A ver, ahora. Pino tiene más videos míos que yo de mí mismo. ¿Hoy? Amén, mera patrona. Gracias, corazón. Gente, vamos, tap. Dele tap, gente. Andan muy aguados. Sí, hija, andas muy aguado del fundillo, a mí me están tirando por la chingada. Andas muy aguado. ¿Qué está pasando? No me había conectado. Pero no es porque no quería. ¿Pino es el abuelo? No, Cris, Pino es un amigo mío de ahí de Sinaloa y conoció a Vicky ya por las batallas. Son culeras, ¿cómo que es el abuelo? ¿A ese Héctor? ¿A qué te dicen? Son cabronas. Ah, no, el abuelo es Héctor, gente. Pino es otro. Tú también. El abuelo es Héctor, culero. No, te escuché, Héctor. Ya sabes cómo es de mamón y tú también. Fe hombre. Bueno, también ir aquí que no lo sé, usted. Vicky lo invitó, pero creo que le dijo que no iba a ir. No lo invité, bebé, yo. Ah, no, no es él, Cris. No. Pino Sanz es de Sinaloa. Vive en Sinaloa. Es el que tiene como tamalitos ahí, porque él tiene tamalerías con su mamá. Sí, hermano. Ya lo puede controlar. Vaya. Va a quitar.
¿No va a venir acá? Dale, pues, si quieres. Pero la noche va a estar chingue chingue la Mauser. Ya no, ya son las 6. Pues dale, si quieres. ¿Ya no lo voy a dar? ¿No? ¿Entrar no quieren? ¿Ya le dices ahorita? No. Ah, dale. La que no han comido. Ah, pues no han comido por eso, porque están chingas, las patas que estaban a la puerta. Sí, mi Bárbara, ya vamos a estar, igual para las personas que están en Guadalajara y que a mí ya me dijeron, güero, te queremos conocer o algo, a Vicky, pues nos podemos reunir un día, un domingo, no sé, un día, ¿no, Vicky? En un lugar y ya, pues ahí para convivir y tomarnos fotos y todo eso, con la gente de Guadalajara. Lo que tú digas, yo voy a estar disponible allá, yo voy para allá porque tú me invitaste. Nosotros, por eso lo quise reservar hasta el lunes. ¡Mira, Lide, gracias! ¡Gracias, mi Giovanni! Miren, yo quise reservarlo hasta el lunes porque el domingo sí lo vamos a agarrar para nosotros, porque quiero reservar para irnos a Cantaritos El Güero o a ver a algún Cantaritos ahí en Tequila, pero irnos en algún transporte, porque pues para estar ahí, pues es algo muy bonito, siempre hay bandas, hay norteños y queremos ir a convivir. Para el domingo tenerlos nosotros, o sea, los que vamos a estar ahí, ir a disfrutar, ir a comer ahí en Cantaritos El Güero. Yo ya fui una vez, está muy bonito. ¿Tú ya fuiste a Cantaritos El Güero? No, ¿verdad, Vicky? Yo ni conozco Guadalajara. Uy, te va a fascinar Cantaritos El Güero. Mira, vamos a comprar un cantarito así, ¿ra? Del tamaño de así, ¿ra? Gigante. Y en todo el día, desde temprano nos vamos a ir, ahí vamos a comer, nos vamos a cagar, a miar, vamos a bailar, vamos a disfrutar. Y creo que ese es el plan mío del domingo. Para el lunes, gente, ya cada quien retirarnos con bien, con salud y con todo el ambiente que vamos a agarrar. Y con muchos bonitos recuerdos. Hoy no abrí mi restaurante. Sí lo abrí, pero lo cerré, gente, por el dolor que traigo. A ver. Gracias, corazón. Entonces, que te vayas preparando con un outfit perrón para el domingo. Pues ya me imagino que llevas varios outfits. Ya, pues ya. ¿Los quieres ver? Ya los tienes. Ya. Chicas, oye, esas perras que me dicen que me he visto decentemente, que me he visto, me he visto como piruja o que me he visto, perras. Hermanas, no se fijen cómo me he visto. Si a mí me gusta vestirme así, ¿qué importa? Las personas que me conozcan, así soy. Yo no soy otra cosa, hermanas. Yo soy esta. Y así como ven, mal vestida, mal arreglada, lo que tú quieras, mi amor. ¿Sí? Lo que tú quieras. Pero bien aseada. Ven a mi casa cómo está limpia. Es lo principal, mi vida. Y andaré yo chachalaca, pero mi casa bien atendida, mis papás bien atendidos. Y de buena salud, gracias a mi Padre Eterno. ¿De qué me sirve yo andar bien vestida y voy a andar así? Y mi papá era enfermo, mi mamá enferma. ¿Qué chingados? ¡Venga tu madre, por favor! Creo que vas a necesitar que me lo goce, alguien más. Frida, sí, todo se puede, Frida, pero cuando tienes una vida, cuando tienes a cargo unas personas que están a cargo de ti y que tienes que estar pendiente de ellos, no se puede. Siempre estás pendiente de ellos. ¿Por qué se mira con filtros? Ah, es que estoy en el... ¿Por qué no me dices que me miro con filtro? El cuero no. Es que te veo los ojos culeros. Ay, bueno, y eso... Mira. ¡Hola! ¿Eso qué es? Mira. ¡Mira la gala! A ver. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué pasa de riata? ¿Eh? ¿Qué es eso? El outfit que tengo para el día de la gala. ¡No jodas! Mira. Y después le van a hacer roja. Y se le sale. Yo creo que voy a poner este mejor. A ver, póntelo.
Ay, no, ese hombre está. Mire, recálzale. Eva, besa, gracias. Saludos para ti, para el güero. Saludos, David. Apóyelo, hermanos, apóyelo. Es una cosa tremenda este hombre. Esa manguera, quiere carne. Y descosa. A mí te enseñó un pino. No, no, bebé, no se le da palacio, no. Ay, hermanos. Ahorita. Váyanse para TikTok, váyanse para TikTok. Chicas aquí de Facebook, las amo, váyanse para TikTok. Chao, maravillosas.